Por lo tanto, Canal 6 de Colcable no se hace responsable de tales comentarios. Hola, muy buenos días, aquí cumpliendo esta cita con todos ustedes, con un proyecto maravilloso. Ya viene Amor y Amistad para que ustedes estén pendientes y aprendan a elaborar este lindo sobre que tenemos acá. Ya más adelante lo vamos a mostrar para que ustedes puedan apreciar de qué les estamos hablando. Son sobres que podemos también elaborar para, digamos, para una lluvia de sobres cuando nos inviten a un baby shower o un matrimonio. Bueno, hay muchas maneras de nosotros utilizar estos sobrecitos. Entonces acá tenemos el que vamos a elaborar, el que vamos a elaborar el día de hoy es esta linda conejita, ahí la van a ver ustedes, y pueden hacer diferentes figuras. Ahí tenemos esa conejita, pero también tenemos este osito, tenemos también un elefante, un león. Hay muchos proyectos que ustedes pueden variar de acuerdo a la decoración que quieran. Por eso tenemos una súper invitada el día de hoy. Vamos a saludar a Lina Rodríguez, quien está cumpliendo años el día de hoy, está aquí con nosotros. Oh. Lina, bienvenida. Buenos días, Luzmila, ¿cómo está? Muchas gracias por volverme a invitar. Me encanta verla y este proyecto que nos trajo está muy bonito. A propósito, el obsequio para los televidentes es este sobre, el que ella nos va a elaborar el día de hoy. Y me comentaba la profe que en la clase anterior ella había dado un kit para que hicieran una ventana navideña muy bonita que ella nos trajo y hizo acá en el programa anterior, y la persona que se lo ganó no fue a tomar la clase. Entonces pues lo vamos a volver a dar. Si usted lo quiere, llame y le damos esa clase a usted para que sí la aproveche y vaya a tomar esta enseñanza tan bonita y sobre todo esa ventana navideña que estaba preciosa. Bueno, vamos a ver la lista de materiales que vamos a utilizar el día de hoy para que ustedes tomen nota y trabajen de la mano de nuestra invitada. Ahí tenemos los materiales. Vamos a necesitar foamy de varios colores, pinturas y pinceles, moldes, costurero, pistola de silicona y silicona, trapitos, plancha, pegante de doble contacto. Creo que hasta ahí tenemos los materiales. Entonces ustedes ya pueden tomar nota y comenzamos a trabajar este proyecto del día de hoy. Bueno, Lina, bueno, iniciemos. Lo que hoy vamos a hacer es muy fácil. Entonces, tenemos el molde, sí, y vamos a difuminarlo. Yo ya lo traigo acá difuminado y les voy a enseñar a grafilar. Entonces, lo colocamos al revés. Cogemos la regla, una regla metálica y un bisturí. Y acá hay unas marcas que anteriormente las hizo. Sí, en el molde vienen y vamos a pasar el bisturí, no tan fuerte. Si lo pasamos muy fuerte, cortamos la espuma. Sí. Y lo que vamos a hacer es a doblar. Por las marquitas que vemos ahí, ¿cierto? Sí. Vamos a contestar una llamada mientras Lina les va explicando qué está haciendo ella ahí. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, Luzmila, ¿cómo estás? Muy bien, ¿con quién hablamos? Con Marisol Aranda. Hola, Marisol. Marisol, ¿usted sí quiere ir a hacer la ventana que otra persona desaprovechó el kit? Claro que sí. Listo, entonces ya es la ganadora de ese kit. Ahorita le voy a tomar los datos. O ya, yo ya sé que Marisol es la ganadora, voy a colocar acá Marisol. Entonces se pone en contacto con nuestra invitada, ya le doy los números de contacto de ella para que usted vaya y aproveche ese obsequio tan lindo, porque no solamente lo va a aprender a hacer, sino que también se va a quedar con los moldes, ¿no? Que es lo más importante. Ay, qué chévere, muchísimas gracias. Marisol, ¿le quiere decir algo a nuestra invitada? Claro que sí, felicitarla por el cumpleaños, que Dios la bendiga, que le siga colmando de bendiciones y que, mejor dicho, todos los proyectos que tenga se le hagan realidad. Amén, muchas gracias, Marisol.
Así será, Marisol. Entonces usted es la ganadora de la ventanita, ¿no? Para que vaya a tomar la clase con nuestra invitada, ¿vale? Gracias, igual yo me comunico con la profe. Bueno, un abrazo, que esté muy gracias, bien. Gracias, feliz día, Dios les bendiga. Bueno, amén, lo mismo. Mira. Entonces, se hizo los dobles, ¿cierto? Acá me pasó algo. Le hizo muy duro. Le hice muy duro. Entonces, acá se le puede colocar silicona cuando ya se vaya a armar. Perfecto. Doblamos acá y este por encima y este. Y acá lo vamos a pintar. Perfecto. Lo vamos a difuminar. Vamos a usar pintura fucsia y el pincel. Pincel angular. ¿Siempre se utiliza pincel angular cuando se va a delinear así, se va a difuminar? Puedes usar el trapito o puedes usar el pincel, como le quede más práctico. Esos trapitos son una bendición. Todas las camisetas viejitas que tenemos por ahí las podemos utilizar para esto. Sí, señora. O acá también podemos usar el pincel. Ahí lo baja un poquito con agua, le sí, señora. Un poquito sí, de agua. Si veo que está muy fuerte la pintura, entonces cojo agua, seco el pincel un poquito y vuelvo y lo paso. Y ahí va difuminando. Profe, cuando van a tomar la clase, ¿le da solo le enseña a hacer solo la conejita en este caso? ¿O también pueden aprender a hacer las otras caritas? Sí, pueden aprender las otras caritas. Estos muñequitos son realmente fáciles. Ahí el más complicado un poquito es el osito, pero no es tampoco mucho. Pero es bien bonito, ahí tenemos el osito para que ustedes lo vean. Y les voy a mostrar el elefante. Más adelante les mostramos. Ahí está el osito, mire qué bonito. Las florecitas todo les enseña a hacer, ¿cierto? Sí, señora. Eso es un buen negocio. Claro. Aprender una a hacer muy buena oportunidad de negocio, porque ustedes los van a poder vender, como les digo siempre, van a las misceláneas, llévelos y verá que seguro se los compran. Pero si nos quedamos esperando ahí que nos digan, venga, lo compramos, véndamelo, no, toca golpear las puertas para que se abran y poder vender. Le voy a dar la vuelta por la parte de atrás para que ustedes vean que es muy bien bonito, muy bien elaborado el proyecto, y pueden hacer cualquier carita de cualquiera de las caritas que tenemos acá. Listo, profe. Bueno, yo quiero invitarlos a que vayan al taller. Hoy vine a promocionar mi taller, a mostrarles todo lo que hacemos. Pintura en cerámica, muñequería, ¿no? Navideña, madera country. Acá tenemos algo de las muestras de lo que pueden aprender con nuestra invitada. Ahí está, este es un servilletero navideño, mire qué bonito, que también lo pueden aprender ustedes con country, ¿no? En este country madera, porque también hay muñequería country. Y ahí este va resinado. La parte de adelante está resinada. La parte de adelante. Mire qué bonito, y ustedes los van a poder vender muy bien, o para regalo también nos sirve. Mire qué bonito ese servilletero, en la técnica de country, ¿no? En la técnica country. En country hay diferentes técnicas y se pueden elaborar muchas cosas. Cuadros también hacemos en country. O sea que ahí está abierta la invitación para que se comunique con nuestra invitada, Yalina Rodríguez, 312-423-8038. Ella está ubicada en la carrera 77A, número 69A64, segundo piso, en el barrio Santa Elenita. Por toda la avenida principal del barrio Santa Elenita. Listo, profe. Bueno, acá ya dejamos el sobre en stand-by un poquito. Ya queda listo ahí el sobrecito. Sí. Y quiero hablar de estas termoformas. Con estas termoformas podemos hacer muchas figuras, sí, muchos animalitos. Y esas termoformas... ¿Solo con esta cara se pueden hacer varias? Sí, claro. Con esta cara se puede hacer leones, se puede hacer perros, se puede hacer conejos. Gatos. Muñecas. Bonito, el zoológico completo. Mariquitas, todo lo que quieran. Buenos días, ¿con quién hablamos? Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con Ingrid Merchant. Ingrid, ¿cómo me le va? Bien, su señora, para felicitarlos por el proyecto que inicia ahorita, en este momento. Sí.
Sí, señora. Están muy bonitos estos sobres para que vayan a tomar las clases y los puedan vender, porque siempre les traen cosas buenas para que ustedes los vean como una oportunidad de negocio, que es lo importante acá en el programa, o esa es la meta del programa, que se capaciten y puedan vender todos estos proyectos. ¿Quiere decirle algo a nuestra invitada? Ingrid. Bueno, es como que se cayó la llamada. Bueno, profe, las termoformas es muy fácil de utilizar. Ahí nos toca es calentar el foamy. Bueno, se calienta el foamy más grande, se calienta la plancha, se coloca acá y después se le coloca esto. Y nos queda perfecto. Y nos queda la carita. Acá lo que estoy haciendo es que antes de sacar la carita de la termoforma, se le coloca la parte de atrás para que dé firmeza. Y coja aire y no se nos vaya a dañar. A deformar. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa Casabella TV y ya regresamos con el siguiente paso del día de hoy. Podemos entrar ahorita con esa... ¿Sabías que diariamente tu cuerpo necesita 91 nutrientes para mantenerse fuerte, sano y vital? N91, los nutrientes que tu cuerpo necesita. Minerales, vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos. Para huesos, músculos, pulmones, cerebro, ojos, uñas y piel. Siempre bien, toma N91, la nutrición natural que tu cuerpo necesita. Lo recomiendo a la nutricionista de Colombia, la doctora Lucy Hoyos. Pídelo ahora mismo, 489-0391. 489-0391. N91, la nutrición natural que tu cuerpo necesita. Atención, amiguitos, ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Les esperamos! Usted, amiguito angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí con las puertas abiertas en su programa familiar Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6, aquí Minutico Kiss y Chispín los estamos esperando. ¿Sabías que diariamente tu cuerpo necesita 91 nutrientes para mantenerse fuerte, sano y vital? N91, los nutrientes que tu cuerpo necesita. Minerales, vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos. Para huesos, músculos, pulmones, cerebro, ojos, uñas y piel. Siempre bien, toma N91, la nutrición natural que tu cuerpo necesita. Lo recomiendo a la nutricionista de Colombia, la doctora Lucy Hoyos. Pídelo ahora mismo. 489-0391. 489-0391. N91. La nutrición natural que tu cuerpo necesita. Gracias por seguir con nosotros. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Mariluz. Hola Mariluz, ¿cómo me le va? Bien, señora Luzmila. Me alegra muchísimo. Mariluz, ¿tiene alguna pregunta para nuestra invitada? ¿Le quiere decir algo? Sí, quiero decir, pues para felicitarla porque está cumpliendo años, que Dios la bendiga, que le siga dando mucha sabiduría, porque gracias a esa sabiduría que le dio,
ella nos da un pedacito de lola. Muchas gracias. Sí, señora. Que mi Dios la bendiga. Amén. Ya queda inscrita para que participe por el sobre, ¿no? Hoy es, vamos a entregar un sobrecito el día gracias, de hoy. Gracias, doña Lupita. Y la profe, vamos a ver si nos puede dejar de pronto el molde del sobrecito para que ustedes lo puedan tener. Ya los hitos sí, pues es más ay, fácil. Ay, qué hacer. Rico, bueno. Pero no, gracias, no doña me Luzmila. Comprometo Dios todavía les... porque me toca si ella me autoriza, sí. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Bueno, que esté bien, gracias. Bueno, profe, ¿qué le hizo ahí? Ya lo maquilló por adelantar un poquito, ¿cierto? Bueno, acá maquillamos. Maquillamos ojos y difuminamos acá con el pincel angular la parte de alrededor. Ahí está. Los acá ojitos está. Tocó traerlos maquillados para que no se nos dañe, pero ya sí. Aquí se ha enseñado cómo se maquillan los ojos. Bueno. A mí me gusta hacer así este paso para después con la tijera cortar. Cortar. Perfecto. Entonces quiero enseñarles a cortar. Esa termoforma es una bendición porque le va a facilitar más el elaborar, digamos, la carita del osito. Y la mayoría de personas ya tienen estas termoformas. ¿Estas de Pro Disney? Sí. Sí, señora. De Pro Disney, que siempre las hemos obsequiado acá en nuestro programa. Buenos días, ¿con quién hablamos? Señora Luzmila, buenos días. ¿Con quién hablamos? Que con Isabel Castro de la Victoria. Doña Isabel, ¿cómo me le va una fiesta? ¿Cómo me le va, señora Luzmila? Bien, sí, feliz señora. De ver esos programas todos los días, cada día más hermosos. Muchísimas y para gracias. Para felicitar a la tallerista. Muchas gracias. Y hacerle una preguntita, ¿dónde se consigue el molde de las caritas que nos está mostrando? ¿Lo venden en el taller, profe? Sí, señora, en el taller lo consigue. Lo puede conseguir en el taller, se puede comunicar al 312-423-8038. De todas formas, ahí está muy hermoso y esperando los programas de navideños. Sí, señora, ya estamos trabajando harto Navidad, sino que nos toca estar trayendo también otras técnicas para que no se nos cansen de ver siempre lo bueno, mismo. Bueno, su merced, que Dios les aumente más sabiduría. Muchísimas gracias, que esté muy gracias bien. Gracias por todo. Bueno, muy amable. Adiós. Vamos a mostrarles algo navideño de lo que pueden aprender a hacer con la profe. Profe, ¿por qué no hablamos un poquito de ese proyecto? Bueno, ese cuadro es en password. Sí. Y está con telas, con fleece, con telas estampadas muy bonitas. Y hay otros cuadros, diferentes cuadros también se enseñan en la academia. Las espero. Que quieran aprender cosas bonitas, cosas nuevas, novedosas. Esa es como una corona, ¿cierto? Sí, una señora. De corona, o sea, una son corona. Muestras para que ustedes se animen y vayan a tomar las diferentes clases, porque no solamente ella trabaja FOMI, sino muchas cosas más. Acá mientras la profe va cortando ahí, les voy a mostrar estos adornos tan bonitos para el árbol, que también es una muy buena oportunidad de negocio para ustedes. Entonces, la idea siempre se les da... De ustedes depende, la semilla se les da, de ustedes depende qué tanto quieren que germine así esa es. Semilla y que dé fruto. Entonces ahí están, estos son adornos muy bonitos para colocar en el árbol y son raritos, o sea, no es siempre las mismas bolitas, sino que también podemos hacer diferentes cositas para estar cambiando. Y como el árbol es verde, pues resalta muchísimo estos tonos de estos proyectos. Y buenos mira... días. Hola, buenos días. Bueno, sigamos. Mira, Luzmila, que esos adornos para el árbol no salen costosos. No, porque ahí se utiliza muy poco material. Sí. Entonces, los podemos vender por paqueticos, como siempre les decimos. Y las lentejuelas son económicas. Todos los materiales que se usan ahí, pues, son económicos. ¿Ahí qué estamos haciendo? Acá estamos haciendo las orejitas. Hoy decidí usar el pincel angular, para que vean que se puede hacer también con el pincel angular. Con el pincel o con el trapito nos sirve mucho. Mientras la profe va difuminando ahí, vamos a saludar aquí a nuestros seguidores. Pile Muñoz dice, hola, conectada con tan lindos proyectos. Marta Lucía Cano nos está saludando. Judith Terra Adentro dice, felicitaciones, hermoso proyecto, señora Lina. Está muchas muy gracias. Bonito. Marisol Aranda, Yorladi Burgos, Melina Rodríguez también lo está viendo. María Olga Sandoval, muy buenos días, gracias por enseñarnos, Dios les pague, no me pierdo su hermoso programa. Un abrazo para todas ellas, más adelante estamos saludando más para poder dejar trabajar a la profe.
profe, vaya explicándonos. Bueno, acá estoy difuminando las orejas de la conejita. Hoy traté de traer todo para explicar paso a paso. Y es fácil. Pues el manejo del pincel sí hay que estar ejercitando. Sí, y hay que estar ejercitándolo. Sí, el pincel angular es como un poquito difícil manejar. Pero si lo practica, le queda bonito el proyecto. Ahora sí, vamos a contestar la llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con Joana. Joana, ¿cómo me le va, Joana? Bien, bien. Para felicitar a todo el programa. Muchísimas gracias. Joana, ¿usted ha trabajado el FOMI? No, no, señora, nunca. Es bueno, mire que es una... ¿Es de los cuadros? Los cuadros están bien bonitos. Ahorita le vamos a mostrar otras cosas navideñas que la profe nos trajo para que se animen y vayan a tomar las clases, ¿vale? Ya queda inscrita para que participe, igual para la máquina. Recuerde que la máquina de coser cortesía de Barutes Plus la vamos a estar entregando el viernes 14 de septiembre. Habíamos dicho para Amor y Amistad. Gracias. Para que estén pendientes, el 14 de septiembre se va a entregar aquí en el programa en vivo para que ustedes vean que no hay trampa ni nada de eso. Eso es suerte. Así que les deseo toda la suerte del mundo a las personas que se han inscrito para que participen. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. ¿Me hacen un favor? ¿Qué pena? Señora. No, para escribirme, pues no quería decirle al aire, pero me parece que las profesoras me pueden colaborar. Soy madre cabeza de hogar. Quiero hacer un curso de juguetería navideña. No más. Para poder defender mi cuerpo, mi garganta. Listo. Voy a, cuando vengan las profesoras, me regala su nombre y estoy pendiente para ver si se le puede ayudar. ¿Cómo es su nombre? Joana. Joana. Díaz Leal. Díaz Leal, listo. Entonces ya queda inscrita, cuando vengan las profesoras les comento y ellas, si ellas me colaboran, con mucho gusto le puedo ayudar. Un abrazo, que esté muy bien. Bueno, que esté muy bien, hasta luego. Bueno, listo, profe. Acá seguimos difuminando. Vamos a hacerle la nariz a la conejita. Quiero contarles lo que hacemos en la academia. Enseñamos también tejidos en crochet, en dos agujas, pedrería y todo lo que es relacionado con la Navidad. Ahorita que viene, para que aprovechen y vendan. Listo, profe. Sí que se pueden comunicar 312-423-8038. Averiguan todo lo relacionado con las clases para que ustedes se capaciten y puedan vender todo lo que elaboran, que esa es la idea. Bueno, profe, ahí sí, seguimos difuminando todos los proyectos. Sí, señora. Es sencillo. Ahí estamos viendo otro proyecto, profe, ¿por qué no hablamos de ese? Bueno, esa es una bota elaborada en paño lenci, con lentejuelas, tiene canutillos, tiene toda bordada. Toda bordada, lleva harto trabajo esa bota, pero es hermosa. Está muy bonita, para que ustedes se comuniquen y la aprendan a hacer. Ahí está el teléfono en pantalla, no sino que tomen nota. Hermelina Rodríguez, 312-423-8038. Ese es el número de ella. Ella está ubicada en la calle 77A, número 69A64, en el segundo piso, en el barrio Santa Elenita. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Lucero Ramírez. Lucero, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. Bueno, con esa energía positiva, eso está muy bien. Lucero, ¿quiere decirle algo a la profe o tiene alguna pregunta? Pues, ante todo, para felicitarla, y esos sobres están espectaculares y me dio la idea para el cambio de, o sea, con un muñequito de esos ponerme navideño y quedan hermosos. Sí, claro. También, claro. No es sino colocarle un Papá Noel o un reno. Mire, ustedes son muy, muy, muy creativas. Entonces la idea se les da. Ustedes, depende
qué es lo que más quieren hacer y de acuerdo a la época, ¿no? Como viene Amor y Amistad, pues está haciendo un sobrecito para que ustedes ahí coloquen un billetico o algo bonito que le quieran decir a la pareja. O una carta. Muy bonito ese por acá, entonces se puede colocar un billete ahí bien grandecito y quedamos súper bien. Para Navidad lo mismo, para Navidad los pueden hacer y me imagino que estos sobres en Navidad quedan preciosos. Claro que sí, para acompañar un regalo queda un espectacular. Sí, claro. Mil gracias por esos talleres tan hermosos y muchas felicitaciones a la profesora. Muchas bueno, gracias. Lucero, un abrazo. Ok, hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Mire que los televidentes son muy creativos y eso siempre les digo, les damos la idea, miren a ver ustedes qué tan así grande es. Puede llegar a que funcione estos proyectos que les damos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa y ya regresamos con el siguiente paso del día de hoy. ¿Sabías que diariamente tu cuerpo necesita 91 nutrientes para mantenerse fuerte, sano y vital? N91, los nutrientes que tu cuerpo necesita. Minerales, vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos. Para huesos, músculos, pulmones, cerebro, ojos, uñas y piel. Siempre bien, toma N91, la nutrición natural que tu cuerpo necesita. Lo recomiendo la nutricionista de Colombia, la doctora Lucy Hoyos. Pídelo ahora mismo. 489-0391. 489-0391. N91. La nutrición natural que tu cuerpo necesita. Te invitamos a la gran feria del jean. Te ofrecemos una variedad en prendas de vestir con una experiencia de más de 14 años en la comercialización de ropa para damas, caballeros y niños, destacando sus exclusivos diseños y elegancia. Nuestra marca Real Blue de la Feria del Jean te ofrece ropa para toda la familia. Ven, acércate a la carrera octava número 2639 Sur en el barrio 20 de Julio y pregunta por nuestro sistema de abono y promociones. Aceptamos todos los medios de pago. Feria del Jean. Garantizamos la calidad de nuestras prendas. Un saludo para ustedes y lo hago con mucho esmero de parte del 7 Almuerzos y de acá del Chicanero. Es que papá les habla el Chicanero de Genoveva Quindío, un tipo que tiene mucha, mucha plata, pero mentiroso si no soy. Oiga, con decirle que estoy en los estudios de Colcable Televisión, Canal 6, para invitarlos al magazine de Bienvenida a la Mañana, de 8 a 10. O síganos en las redes sociales o contáctame al 322-255-8923. ¡Sí o no, papá! Hola, mis amigos, ¿cómo se topan? Les habla su gran amigo y comediante, el 7 Almuerzos, invitándolos a que conozcan más de nuestro show Reviviendo el Folclore Colombiano. Show cómico musical. Contáctenos al 320-808-1712 para hacer reuniones empresariales, familiares. No se les olvide, 320-808-1712. ¿Sabías que diariamente tu cuerpo necesita 91 nutrientes para mantenerse fuerte, sano y vital? N91, los nutrientes que tu cuerpo necesita. Minerales, vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos. Para huesos, músculos, pulmones, cerebro, ojos, uñas y piel. Siempre bien, toma N91, la nutrición natural que tu cuerpo necesita. Lo recomiendo la nutricionista de Colombia, la doctora Lucy Hoyos. Pídelo ahora mismo. 489-0391. 489-0391. N91. La nutrición natural que tu cuerpo necesita.
Bueno, nosotros seguimos acá trabajando. Y estos muchachos que nos hacen reír muchísimo. Vamos a explicarles lo de la termoforma. Estas termoformas ProDisney nos las ha obsequiado a nosotros para los televidentes. Aquí tenemos una de las que más funciona porque con esto podemos hacer incluso muñeco navideño, sí, ¿cierto? Quería decirles que con esta misma termoforma se puede sacar el muñeco de nieve, el reno, el Papá Noel. La Mamá Noel. La Mamá Noel también. O sea, es de multiuso. Es de, ¿no?, multiuso, sí. Y vale la pena hacer esa inversión. Claro. Que son de muy buena calidad estos proyectos de ProDisney para que ustedes los aprovechen. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? Con Bárbara Aranda. Doña Bárbara, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y su madre qué tal? Bien, aquí aprendiendo, igual que ustedes todos los días. A veces me regañan que porque yo hablo mucho, pero es que mire que ellas no hablan, entonces no, nosotros no podemos dejar ni siquiera 10 segundos, 15 segundos sin hablar, entonces ya le estaba diciendo. Para felicitarlas por todas las talleristas que han llevado, nos enseñan cosas diferentes y hermosas. Muchísimas gracias. La idea es que ustedes aprendan cada día más, que no se queden en la casa y que a veces decimos, no tengo nada que hacer, mire que hay mucho para que ustedes hagan y puedan vender estos proyectos y generar esos ingresos tan importantes que muchas veces necesitamos. Doña Bárbara, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Gracias, feliz día, Dios les bendiga. Bueno, que esté muy bien, ya queda escrita para los obsequios que se dan todos los días. Bueno, profe, ahora sí vamos a explicar la florecita que tiene ahí. Quiero explicar, mira. Acá se empieza a difuminar del centro, no dejando un espacio, y le vamos a dar forma redondita al centro. No vamos a llegar hasta la orilla de la flor, sino que vamos haciendo las rayitas, que el centro nos quede redondito. Ahora me van a entender por qué tiene que quedar así. Y mira que es fácil. Solo deslizamos el pincel. ¿Ahí está utilizando un liner? No, este es como un número 2. Y que no llegue hasta la orilla, sino que quede difuminada. Eso lo vamos a hacer con todas las florecitas. Sí, señora. Y a cada foamy le vamos a aplicar un color diferente. Mira cómo queda la flor. Si puede acercarla, por favor. Ahí está bien bonita la florecita. Vamos. Que vamos a utilizar para este proyecto. Si van a hacer un proyecto más grande, porque se puede hacer también un proyecto más grande, pues ustedes aumentan el tamaño de la florecita. Acá les voy a mostrar una de las flores que la profe nos trajo para que ustedes también las elaboren. Y esto se puede vender para cualquier época del año. Entonces, no es solo para... ahorita para amor y amistad, sino que ustedes también las pueden hacer. Mire qué bonitas, ahí están. Y esas flores son muy económicas. Esas flores están decoradas todas con pincel. No compré el foamy así decorado, no, sino ese lo decoramos nosotros. Ah, ¿no es estampado? No, ese lo estampamos, lo decoramos nosotros. Mire qué bonito, para que ustedes también pues tengan la oportunidad. Y acá tenemos el jarrito, que le voy a sacar las flores porque la profe quería que le mostrara este proyecto, que también se hace para amor y amistad. Mire qué bonito. Aquí podemos colocar, incluso si le hacemos más grandecito, una botella de vino, ¿cierto? Sí, claro. O se puede colocar acá los bombones o los masmelos como están decorados ahora que vienen. Para que endulcen el para amor, que y, la amistad, el amor, ¿no?, y la amistad. Ahí está. Muy bonito ese proyecto. Este dice te amo. Es para el esposo o el novio, o también uno le dice te amo a los hijos, ¿no? Sí, claro. Entonces se puede dar un muy buen obsequio. Para las personas allegadas a nuestro corazón. Ajá, exactamente. Acá yo lo dejo y seguimos con la profe. Bueno, acá vamos decorando las florecitas. Este proyecto es muy sencillo. Lo podemos hacer. Estas flores también se pueden hacer con las termoformas, pero hoy quise hacerlas directamente porque algunas personas pues no tienen las termoformas, entonces se quedan varadas. Y mira que se pueden hacer normal a mano, con las tijeras. Por ahí, a propósito de termoformas, alguien no vino a reclamar el foamy, las termoformas.
si no viene, le prometo que le voy a dar a alguien que necesite de verdad trabajar este arte, pues le vamos a dar ese kit de foamy. Viene el pegante, viene todo ahí y viene un paquete de termoformas donde viene esta termoforma que ustedes la van a utilizar. Pues me la regalan. Si el lunes no vienen por ella, no, profe, porque es para los televidentes. Si no vienen por ellos, entonces vamos a entregar ese kit a otra persona. Listo, profe. Mira que las termoformas son una herramienta muy, muy especial o muy esencial para nosotros las que trabajamos en FOMI. Porque nos ayuda y nos evita muchos trabajos, ¿no? Acá les voy a mostrar las otras caritas que ustedes pueden utilizar para estos proyectos, para estas bolsitas que estamos, estos sobres. Mire qué bonita, incluso sí. Se pueden hacer también bolsitas, ¿cierto, profe? Sí, mira, quiero... Para amor y amistad se pueden hacer ahí las esta figura, tenemos esta, ¿este quién es? Ese es un mico. Ese es un mico. Quiero mostrarle cómo quedaría con esto. Mira. Y acá tenemos un elefante. Mire qué bonito. Mira, profe. Mira. Quedaría muy lindo, ¿sí ve? Cualquier figura que le coloque. Colocamos esta también acá. Esa no necesitaría ni bracitos, ni corbata, ni nada. Y este león así. También, porque este león ya está... Viene con sus piernitas y todo, está muy bonito. Y este lo podemos colocar acá encima. O sea, ahí están las ideas para que ustedes las tomen y las aprovechen. Buenos días, ¿con quién hablamos? Aló, buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Bien, señora, con Ingrid Merchant. Ingrid, ¿cómo me le va? Sí, señora, se me había caído la llamada. Ah, sí. Sí, señora, felicitarnos por el proyecto, son muy felices para hacer esos sobres para mi amistad. Sí. Sino que tengo una pregunta. Señor. Pues ella dijo que tenía un kit para regalar. Yo la verdad estoy interesada porque yo trabajo con FOMI. Es que no, si no me vienen, mire, si, Ingrid, si no vienen de aquí al lunes, se lo obsequio. Sí, señora. Entonces, haga fuerza que no vengan este fin de semana y se lo entrego el lunes, ¿vale? Ah, bueno, sí, señora. Ingrid, regáleme el nombre, me regala su nombre. Muy bonito todo. Ingrid, ¿me regala su nombre completo? Sí, señora. Ingrid, ¿mi nombre completo? Sí, señora. Ingrid Yesenia Merchant Núñez. Listo, entonces ahí está. Pero que lo trabaje, porque la idea es que lo trabaje, ¿no? Entonces, sí, si señora. No viene por el kit, yo se lo entrego a usted, ¿vale? Ay, sí, señora, bueno. Bueno, ahí ya le anoté. Si no vienen, entonces el lunes digo, la ganadora bueno, del kit señora. Es Ingrid. Bueno, pues gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Felicidades. Listo, por el programa. Muchísimas gracias a usted. ¿Cómo quedan de lindas esas flores así, profe? Porque le da más profundidad al proyecto, ¿no? Se ve más bonito. Sí, señora. Bueno, acá ya voy terminando. Hoy voy como despacio. Queda un corte. Voy terminando, sí. Y ya vamos a armar. Perfecto. Quiero mostrarles las flores. Dirán cómo se hace para darles esa profundidad a las flores. En todas nuestras casas tenemos un marcador. Ajá. Y con la plancha, las colocamos en la plancha, las cogemos calientes y con el marcador le vamos a dar la profundidad. Para darle la forma. Para darle la forma. Míralas acá. Toca termoformarla, ¿no? Sí. Calentar el foamy para poderlo hacer. Y las termoformamos con el marcador. Estas flores que están ahí. ¿Se hace lo mismo? Igual, se hacen lo mismo. Con el marcador. El marcador también es una buena herramienta. Listo. Acá ya tengo todo listo. Y ahorita vamos a empezar a armar nuestro sobre. Acá tenemos algo de cerámica. Con la profe ustedes no solamente van a aprender foamy, también muñequería navideña. Los cuadros de password sin aguja y también hace cerámica. Acá tenemos este lindo gordito hipopótamo. En cerámica hay varias técnicas también. Sí. Se enseñan todas las técnicas, brocha seca, envejecido. Este es para colocar los aretes, los anillos, las moñas, el dinero, las monedas. Y no se puede dejar por ahí que el gato lo coja, ¿no? No, porque el gato lo hace caer y lo parte. Acá tenemos, mire qué bonito es hipopótamo, también hay elefantes, ¿qué más es que vienen? El unicornio o los gatos, el perro,
y los leones. Mire qué bonito esta técnica también. Recuerde que en esa técnica vienen varias figuras que ustedes pueden aplicar en esto. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, doña Luzmila, con Gladys Bustos. Doña Gladys, ¿cómo me le va? Lo más de bien, sí señora, aquí admirando todas estas cosas tan hermosas. Yo de cada programa estoy haciendo una cosita. Eso es bueno, la felicito, porque mire que uno tiene... Sí, porque yo quiero pues hacer tantas cositas y todo, para ver qué plática me gano este fin de año. Usted es una de las mías, porque trabajo para conseguir las cosas. Uno en la vida tiene que luchar todo lo que consigue, porque las cosas no caen así de la noche a la mañana, y nosotros toca buscarlas. De todos los programas tengo una cosita, tengo un cojín, tengo una cosa. Un día eso viene y me muestra. Lo único que me quedó grande fue las botellas. Un día eso viene y me muestra todo lo que ha hecho, ¿vale? Ah, bueno, claro, con mucho gusto. Para que vean que sí se puede aprender a través de la televisión, que sí pueden ir a capacitarse, sí. Porque la idea es esa, sentirnos útiles, así estemos en la edad que tengamos, siempre vamos a estar con esa energía viva y pendiente para salir adelante. La felicito, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Mira, Luz, mira, acá vamos a sacar, con la termoforma, vamos a sacar dos corazones, al color, el gusto que cada una tenga. Vamos a dejar ahí, ¿le parece, profe? Nosotros hacemos la última pauta comercial y ya regresamos para que ustedes vean cómo vamos a ensamblar este proyecto el día de hoy. Hola a todos, no se pierdan Impacto Deportivo todos los sábados a partir de las 12 del día. Con la mejor información del deporte nacional e internacional. Estaremos hablando de los principales eventos y acontecimientos del mundo del deporte, solo aquí en Canal 6. Minutico Shows les invita a ser parte de nuestra diversión. Contamos con servicio de magia, payasos, personajes Disney, malabares, títeres, saltarines, globoflexia y pintucaritas, desde un payaso hasta un circo. Si no quieres salir de tu casa, con tan solo una llamada, solicita el show de Minutico o elige la temática que se adapte a su fiesta. Minutico Shows cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles, ferias y fiestas, eventos nacionales e internacionales. Minutico Shows, risas, alegría y buen humor. Comuníquese ya al 311-853-0797. O escríbanos a nuestro correo electrónico minuticoshows@hotmail.com y visítenos en nuestras redes sociales. El poder de los motores, aceleradores a fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección. Máquinas a punto. Turbo Racing. Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad. Sueños a todo motor. Colcable, Canal 6, el canal de los motores y de los fierros. Próxima semana, Agenda Médica cambiará su horario habitual. Espéralo a partir de las 11:30 de la mañana
después del programa Casabella TV. No te lo pierdas, te esperamos. Gracias por seguir con nosotros, me están escribiendo muchísimo. Ya les voy a contar una cosa, esta tarde en Casabella les voy a subir el molde del sobre, la profe ya me autorizó. Recuerde que la carita es con una termoforma de ProDigne, el corazón también es con una termoforma, pero ella ya me dio autorización de poder subir estos moldes a la página. Ustedes pueden entrar ahí y van a tomar todos los moldecitos para que elaboren este proyecto. Bueno, profes. Bueno, acá. El conejito ahí, los moldes, destaca las orejitas y sí, todo eso, ¿cierto? Ahí ya están los moldes. Quiero que vean la carita de la conejita. Ahí está la carita, ya le pintó la nariz, ya le pegó la naricita. ¿Listo? Y en los moldes van las orejitas para que ustedes los bajen. Ahí lo único que me hace falta es el puntico blanco, pero no se lo voy a colocar ahorita porque la manchamos. Listo. Entonces dejamos ahí. Las flores yo ya las traje termoformadas y le vamos a colocar el céntrico. Este céntrico también se hace con unos troqueles especiales. Queda bien bonita la florecita, ¿cierto, profe? Sí. Y usamos, podemos hacerlas diferentes, las flores. Podemos hacer margaritas, podemos hacer girasoles. Cada una tiene su inventiva, su creatividad. Entonces acá, mira que este sobre es muy económico para sacar, da buena utilidad para que vendan ahorita en Amor y Amistad. Yo le estaba preguntando a la profe fuera de cámara cuánto más o menos invierte uno en este sobrecito y lo que ustedes pueden ver que ahí lo único que se nos va es en el sobre. De resto, todas estas piecitas que tenemos acá son con pedacitos, con retacitos que nos quedan del foamy. Entonces, imagine cuántas vamos a poder hacer. Voy a hacer un poquito de trampa hoy porque esto no se puede hacer, pero dice la profe que se invierte más o menos como 2,000 pesos. 2,000 pesos. Y se venden a 10,000. Entonces, ahí tienen la idea, a ver si es que no lo pueden hacer, ya tienen el molde ahí y se pueden comunicar con la profe para que hagan todos los proyectos que ella enseña, tanto los navideños, lo de country, todo lo que hemos mostrado en el programa, lo pueden aprender con Lina. Me están pidiendo la dirección es Carrera 77A, número 69A64, en el segundo piso, en el barrio Santa Elenita. De todas partes hay buses para ir allá, nos sirve también Transmilenio, entonces hay muchas oportunidades de participar de las clases. Así es, si van en Transmilenio pueden llegar hasta la carrera 77 La Granja y ahí coger un alimentador que se llama La Florida y se quedan en la segunda parada. ¿Es cerquita, profe? Sí, es cerca. Quiero decirles también que aquellas que personas que no les gusta fabricar, nosotros les fabricamos sus productos y pueden hacer los pedidos al 312-423-8038. Vendo proyectos, vendo los moldes. En FOMI me gusta vender los proyectos. En los muñecos navideños me gusta vender los moldes también y proyectos. Aparte que es una muy buena oportunidad de negocio. Y no es tan lejos porque por la 80 pasa mucho transporte. Por donde ustedes vayan, van a conseguir transporte para ir a Santa Elena. Por la 68 también. Acá estamos pegando. ¿Se puede pegar con silicona caliente y lo quieren hacer con silicona fría también se puede? También se puede, con pegante de doble contacto también se puede. Sino que acá por el afán vamos a usar silicona caliente. Acá podemos, quedó despegado,
cuando vayan a hacer cantidad, que seguramente les van a pedir muchos sobres de estos, pues los cortan y después se sientan y los ensamblan con diferentes figuritas que les mostramos acá en el programa. Y acá pegamos el corbatín. Dejarlo que le pegue bien, profe, si no se le suelta. Acá sí. Tenemos un ¿cómo se llama? Un zapato para que ustedes guarden los colores. Miren ese zapato tan bonito, parece eso de verdad que venden por ahí en... Pero mira que también lo podemos usar para dar ahorita en el amor y la amistad, lo llenamos de dulces y podemos regalarlo. Mire qué bonito, ahí le voy a dar la vuelta para que ustedes lo vean. Es un zapato muy bien elaborado y siempre les digo, aprendan de la mano de los mejores, y aquí en Casabella están los mejores talleristas para que ustedes elaboren todos estos proyectos. Lo voy a dejar por acá, juiciosito. No sé si podemos alcanzar a mostrar allá, también tenemos dos proyectos que sirven para guardar las toallas, son portatoallas higiénicas, está en madera y lo pueden hacer también en... En foam. Tenemos ahí, el que está en foam, y también lo podemos apreciar. Y hay otro organizador que es una conejita mucho más grande, que también es para guardar ahí las cositas. Ahí tenemos, mire qué bonito. Está precioso. Ahí hay una cajita en madera y la otra, la de portatoallas, es en foam. ¿Ahí utilizó solo foam en la...? Sí, señora, solo foam, pero utilicé foam del grueso, del 4 milímetros. Que esa también se puede hacer en madera y se puede forrar con foamy, ¿no? También. Si ustedes quisieran decorarlo, o sea, son ideas para que ustedes las apliquen a los diferentes proyectos. Las papeleras que vienen en madera también se puede decorar con foamy. Y quedan hermosas. Quedan muy lindas. Las papeleras en madera son lindas y muy decorativas, sobre todo para los cuartos de los niños, ¿no? Para dejarlos en los cuartos. Sí, señor. ¿Y ese proyecto, profe, que estamos viendo ahí? Ese es un portalápices o... Para el tocador se pueden colocar los cepillos, se pueden colocar los pinceles, se pueden colocar los lápices de ojos. O sea, puede darle diferentes usos. Ahí está el número de la profe para que ustedes se comuniquen, 312-423-8038, y averigüen todo lo de las clases, qué días son, los horarios, profe. De 9 a 12. O de 2 a 5, de 3 a 6, y pronto voy a abrir un horario nocturno, dentro de poco. Que hay muchas personas que por el trabajo a veces no pueden ir, pero entonces ahí siempre están pendientes del programa. Luz Berni Figueroa dice, hola, buenos días, los felicito por su programa. Edilia Rodríguez dice, me fascinan mucho las manualidades, quiero ir a hacer el curso con la profe. ¿Dónde está la dirección, profe, para quien la están pidiendo ahí? Carrera 77A, número 69A64, segundo piso, barrio Santa Elenita, al noroccidente de Bogotá. Hay muchos comentarios de los televidentes, más tarde les contestamos porque a veces es imposible saludarlos a todos, pero ahí siempre les mandamos un corazoncito que... En agradecimiento por estar con nosotros. Mira que yo coloqué primero la conejita para después ubicar las flores para que no queden escondidas. Sí, porque las orejitas lo pueden tapar, ¿cierto? Sí. Y acá en el centro voy a colocar otra. La cantidad de flores depende de su gusto. Corté tiras en foamy bien delgaditas para hacerle los palitos a las flores. Dice, profe, pero ahí está quedando desorganizada. Ahorita levantamos acá y vamos a unir todos los palitos. Para que quede bien bonito el proyecto. Sí, y colocamos acá un poquito de silicona. Es un poquito difícil acá. Para asegurarlos. Y lo aseguramos acá abajo. Que todo nos quede organizadito acá abajo. Los tallitos de las flores. Que no se nos salga. Profe, me dice que los horarios de la academia, ¿qué días son? De 9 a 12, sí. De 2 a 5, de 3 a 6 y de 4 a 7 de la noche. O sea que hay un horario extenso para que ustedes puedan ir a tomar las clases. Sí, porque muchas personas trabajan y llegan a la casa a las
tarde, entonces por eso abrí ese horario de tarde de la noche. Pero quiero abrir otro de 5 a 8 de la noche. Para que también se capaciten, sí. Que ahí van a... O sea, estamos en el momento exacto para que ustedes hagan todos estos sobres para Amor y Amistad y los vendan muy bien. No solamente la figura que trajimos, hay varias y ustedes son muy creativos y muy creativas, entonces pues van a tener la oportunidad de hacer muchas cosas más. Profe, se nos acabó el tiempo. Me encantó tenerla nuevamente y la espero en un próximo programa. Muchas gracias, Luzmila. Para mí es un placer estar acá, enseñarles e invitarlas para que vayan a aprender a la academia. Bueno, muchísimas gracias. Con ustedes mañana vamos a tener una clase maravillosa, vamos a aprender a hacer cubrecillas navideñas para que ustedes no se lo pierdan, estén pendientes y puedan elaborar este y muchísimos otros proyectos más. Que tengan un feliz resto de día, que los consientan mucho el día de hoy y que vayan a tomar todas estas clases. Chao.